Guillermo, adelante. Sí, presidente, mire, yo quiero tomarme unos pequeños minutos para agradecer a usted, un gran hombre, un gran líder, que lo hemos conversado en privado muchas veces, creo que representa y lo quiere mucho la gente, tiene mucha esperanza en usted. Le deseo lo mejor en su gestión, que los nuevos CORE lo apoyen, que no exista mezquindad en los próximos CORE, que exista el trabajo en equipo, porque si le va bien a usted, le va bien a la región. Y me quiero enfocar en algunos consejeros regionales. Sandra Pastén, mi respeto para ti. Creo que fuiste una tremenda opositora, creo que fuiste una consejera regional en donde uno tenía que llegar preparado para fundamentar nuestra opinión respecto a la tuya. Creo que nos enseñaste mucho, yo te lo dije en lo particular. Andrea Merino, te demoraste mucho en la ficha, pero creo que también fuiste una tremenda líder. Te deseo lo mejor, creo que te ganaste tu espacio. Alejandra Olliden, ¿qué te puedo decir, Alejandra, amiga mía? Eres una gran líder. Espero que sigas haciendo lo que sabes hacer, una posición transparente, una posición siempre mirando el bien común. Y como tú lo dijiste muy bien, a veces existen las mezquindades políticas, a veces existen el tratar de opacar al resto, el tratar de ganar a través de zancadillas. Yo vengo de la vieja escuela de la política. Yo sé que a veces uno comete errores, involuntarios puede ser, tonteras, pero creo que eso son utilizados por algunas mezquindades, por algunas personas que solo quieren dañar. Quiero pedirle disculpas, consejeros regionales, quiero pedirle disculpas si alguna vez se sintieron ofendidos de mi parte, porque creo que cuando uno se retira tiene que irse con altura de mira, como buen hombre, con los pantalones bien puestos. Y quiero desearles a cada uno de ustedes, a Elena Portilla, también un gran hombre, a quien tiene un gran liderazgo en nuestro sector. Quiero desearle el mayor de los éxitos, que les vaya muy bien en su gobierno. Bueno, uno se equivoca, me equivoqué hasta con mi voto candidata a senadora, pero bueno, uno aprende de esas cosas y creo que uno tiene que saber reconocer cuando existen las voluntades, existe el buen espíritu de trabajar por nuestra región. Un saludo para todos ustedes, sigan trabajando, volveremos, esta no es una despedida, volveremos algún día. Y por supuesto, el aprendizaje es el que nos queda. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, consejero regional. Presidente,